Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota para Toy Soldier. Estamos acá en PW porque vamos a hacerle un especial a réplicas alemanas. Para salir de las clásicas M4 y AK, les vamos a presentar dos modelos de G36 y dos modelos de MP5. Así que acompáñenos. Especial de alemanas, vamos con la primera de las dos G36 que les vamos a mostrar. Este modelo, denominado G36 Veltor, por la culata Veltor que incluye y el adaptador para magazines de M4, es un modelo hecho completamente en ABS, tiene un par de piezas metálicas, es lo clásico en estos modelos de G36, es de marca Jingong, estamos hablando de 360-380 FPS de potencia. El MAC que incluye es de 300 rondas, es evidentemente high cap, tiene la batería también incluida de 8,4 volt, la culata queda extendida, es una réplica con martillo tanto diestros como zurdos, que es una característica general habitualmente de las réplicas alemanas. Bueno, clásico hop-up, una réplica, como les decíamos, liviana, bastante práctica o por el largo que tiene, tanto para usarla en campo abierto como en CQB. Y el precio de esta joyita, tan solo 95 mil pesos. Sí, 95 mil pesos. Son pocas unidades, vayan por las suyas porque de seguro se van a agotar, porque es un modelo absolutamente exclusivo. Bueno, y aquí tenemos la segunda de las G36 que les queríamos mostrar. Este es el nuevo modelo de CIMA, con el cuerpo hecho evidentemente en ABS, la culata plegable típica del modelo G36, cargador HiCap de 450 rondas incluido, junto con la batería de 8,4, el hop-up, gatillos diestro y zurdo, como en todos estos modelos. La potencia es bastante particular en la réplica CIMA. Quienes han comprado en los últimos tiempos réplica CIMA saben que ya de fábrica vienen pegando bastante bien y con bastante potencia. Estamos hablando de 380 a 400 FPS, y yo diría que incluso un poquito más, particularmente en los modelos de G36. En el caso de esta réplica, su valor es 89.990. Viene en este color desert. Aquí, una característica que les pena a la mayoría de las personas que tienen G36 y que hace que tengan que buscar por todos lados una pieza que es muy importante, los rieles. Bueno, en PW pensaron en este gran detalle y trajeron rieles tanto para el modelo C como para el modelo K. En ambos casos está a 9.000 pesos, así que si a ustedes les faltan rieles, ya sea para el modelo C o el modelo K de la G36, tienen ahí una opción a un muy buen precio. Presentar la MP5 RAS
con lata tipo UMP de la marca Sima. Está hecha en ABS metal, tiene muy buen peso, incluye el grip, un high cap de 200 rondas, batería 8.4, y es realmente una réplica muy, muy bonita. Ventanilla de acceso al hop-up. Y una de las características principales que tiene esta réplica es que incluye blowback. Bueno, y acá les vamos a mostrar cómo funciona tiro a tiro y en ráfaga. Es realmente una preciosura. Posee culata plegable, haciendo que sea bastante más maniable, sobre todo para entrar en áreas CQB o donde la vegetación es bastante tupida. Y esta maravilla está pegando de 400 a un poquito más FPS ya de fábrica, sin hacerle absolutamente nada. Y eso que tiene sistema blowback, dispara realmente de una manera increíble. Como les comentamos, está a un precio de oferta, tan solo $129.990. Y pasarles el dato, en PW trajeron además cargadores adicionales, tanto high cap como mid cap. Los high cap están a $6.990 y los mid cap están a $6.000. Y lo otro que trajeron, que hay para comprar aquellos que quieran adaptar un sistema óptico, hay monturas que están tan solo a 9.000 pesos. Y el cuarto modelo de este especial de Alemana es esta MP5A4, el modelo más clásico de las MP5. La marca Sima nos trae esta especial edición hecha en ABS con 360 FPS, pensada especialmente en terreno CQB. Trae magazine corto con simulación de munición. El cargador, aunque parezca más grande por lo espacioso, digamos, es de 180 rondas. Incluye batería 8.4 para colocar en la culata, tiene bastante espacio. Es una réplica absolutamente liviana, muy maneable y con un precio bastante atractivo, tan solo 78 mil pesos, que hace de esta réplica una muy buena opción para aquellos que están recién partiendo. Tiene todas las características que uno busca en una réplica: liviana, precisa, con buena potencia y a un bajo costo. Se las recomendamos ampliamente, sobre todo, como les decíamos, para aquellos que la quieren para recién partir en el airsoft y descubrir si este juego deporte les gusta, o para aquellos jugadores que se desempeñan con el rol de sniper como una réplica de respaldo. Entre una pistola y esta réplica, claramente que por este precio, yo me quedo a ojos cerrados con esta lindura de Sima. Bueno, esperamos que este especial de réplicas alemanas les haya agradado. Si es así, den me gusta, comenten y compartan. Nos estamos viendo para una próxima nota.